Y ahora estamos en la alberca, vamos a tratar de limpiarla lo más que se pueda. Lo más que podamos limpiarla para más adelante ponerle agua y ver cuánto es el daño de lo que tiene esta alberca. Les voy a mostrar un poco por dentro. Miren, hasta hay matitas. Vamos a ver cuánto sería el daño de la alberca para hacer más o menos, para ver cuánto es el daño y ir viendo poco a poco qué es lo que le debemos de restaurar. Miren, ya tiene muy deteriorado varias partes. Les voy a mostrar un poquito. El piso abajo ya está muy cuarteado. Es aquí por donde se iba el agua. Creo que sí. Miren todo lo cuarteado que ya se le hizo. Se deterioró ya bastante. Vamos a ver qué tanto le podemos limpiar y lavar. Que miren cómo están el piso. Tenemos que ver cuántas fugas tiene, qué es lo que le debemos de cambiar ya. Primero que nada, limpiar toda esta basura. Toda la basura que tiene. Mire esto de aquí. Ahorita que ya esté más limpia, ya les muestro un poquitín. Ya que la limpiemos bien, le estaremos poniendo agua para ver cómo se ve, aunque se fugue o se tire. Nuestros profesionales. Las escaleras también tienen matitas.
Amigos, quiero mostrarles cómo quedó de limpio. Viendo que el árbol de allá de arriba siempre echa basurita. Pero aún así les voy a enseñar que quedó padre, quedó muy limpio. Miren. Ya más adelante pues lavaríamos y así. Pero miren, está padre. Quedó limpio. Ya ahorita ya cayó basurita de allá de arriba y así. Pero se ve súper diferente a como estaba antes. Ya se ve el cambio. Antes estaba una palma, estaban botes y así. Mire. Ya más adelante pues trataremos de limpiar más, de lavar y ya posteriormente estarle poniendo el agua para ver qué tanto le falta, qué tanto está destruida y así para poder llenarlo de agua y irla reconstruyendo poco a poco. Estaba muy honda al parecer. Bueno, sí, estaba muy honda. Bueno, amigos, les quiero mostrar cómo quedó aquí atrás. Para mí quedó súper bien, súper perfecto. Nuestros profesionales dejaron súper bien. Miren este de aquí. Miren esto de aquí. Está súper bien. Voy a mostrar todo lo que hicieron. Llegaron hasta ahí porque se nos terminó la pintura, pero en un ratito voy por más. Y les voy a mostrar cómo quedó el chocolate aquí. Y les pido que si les gusta, nos pongan en la cajita de comentarios. No está todavía acabada porque por detrás, o sea, por dentro todavía le falta un poco. Pero miren, digan si no, está padre. Esta ventana, no sé si recuerden, estaba como esta puerta. Que posteriormente estaremos pintando también. Ya cuando esté terminada, le voy a tomar su... el antes, bueno, ahorita es el antes y el después, cómo va a estar. Yo digo que va a salir súper bien. Va a estar súper padre.